Pepino. Vamos a ver en este segundo vídeo, dentro del tema 1, cómo cambiar de formato un nuestro curso. ¿Qué curso? Pues un curso que nos creó un administrador. Nos, como profesores titores, no vamos a poder crear cursos en la plataforma. La plataforma tiene aula virtual, tiene unas categorías, como ves aquí en vuestro caso, pues educación física, audición y lenguaje, formación de profesorado, y dentro de ellas vamos a alojar los diferentes cursos. Pero eso es una labor do administrador. Entonces, nos como profesores, si queremos tener un curso en aula virtual, debemos de pedirle al administrador que nos cree o curso correspondiente y que o ponga en la categoría que le corresponda. Una vez que nos creó ya nuestro curso y nos lo asignó, es decir, nos puso a nosotros como profesores de ese curso, tan pronto accedamos, como vimos antes, metiendo o nuestro usuario contraseñado, ya debería de aparecernos por nuestros cursos. ¿Dónde vemos nuestro curso? Pues seguimos o bloque que está situado en la marcha izquierda. Vemos que hay un apartado que dice os meus cursos y en el meu caso tengo asignado o curso 0. Cada uno de vos ya sabéis que tengo un curso asignado. Clicando ahí sobre esa ligazón vamos a ver ya la estructura que tengo o curso por defecto, que como veis presenta un foro de novas y una estructura dividida en semanas. Básicamente no tiene contenido ningún porque es un curso recién creado por el administrador, como digo, y de meter los contenidos tenemos que encargarnos nuestros profesores y tutores, así como después también de matricular los alumnos correspondientes, etc. Entonces, por defecto, un curso recién creado tiene esta forma. En la parte central vemos un foro de novas, que todos los cursos salen por defecto como un foro de novas, donde el profesor irá anunciando pues aquellas novedades que va habiendo en el curso, contenidos que va metiendo, datas de exámenes, etc. Y después la estructura, como digo, es esta. Si hoy estamos a 24 de septiembre, pues empieza a partir del día siguiente, del día de mañana, 25 de septiembre o de octubre, pues va marcando ahí las semanas, de semana en semana. Bien, esto lógicamente puede ser que no sirva o que no. Entonces, en el caso de que no, de que esta estructura no sirva, que es lo más habitual, vamos a ver ahora cómo cambiarla. Y vamos a pasar de este formato de curso de semanas a temas para empezar ya a organizar nuestro curso. Bien, como viste, se accede desde el menú lateral. Aquí también en este menú lateral de navegación tenemos otras opciones, por ejemplo, inicio de sitio, que volveríamos a portada de lo que sería o Moodle, en este caso, o ir al inicio de sitio, o que me sale ya son los meus cursos que tengo asignado. Ahí veis el título de curso y o profesor o teacher, en este caso, pues llámame profesor de prácticas. ¿Sí? Una breve descripción. Si quiero ver todos los cursos que hay en la plataforma, no los meus, los que tengo asignados en otros cursos de otros compañeros, podría ir ahí y tendría que navegar pues por las categorías o subcategorías y podría ver los otros cursos. Después ya dependerá si tengo acceso o no para poder entrar a ellos. Y ahí, lógicamente, pues también está o meu. Pues, o más fácil es ir o lateral, o ver el inicio del curso que ya tenemos ahí, en grande, o si no, ya no desplegable de los meus cursos, también veis ahí o nombre abreviado, curso 0, cualquiera de estos lugares, evo para entrar. Entonces, entrando ahí no curso, ¿cómo cambiamos este formato? Bien, volvemos otra vez sobre o lateral izquierdo y dejamos o bloque de navegación, seguimos bajando y el siguiente bloque, siguiente caixa que vamos a topar es o de administración, pero oye, administración do curso, ¿vale? Porque va a haber muchos lugares de administración. Es decir, cuando estemos dentro de una tarea, podremos administrar esa tarea en concreto. Ahora estamos en el curso, podemos administrar o curso. Entonces, dentro de este bloque de administración de curso, la primera de las opciones que topamos es editar la configuración. Y eso es lo que vamos a hacer para empezar. Editar la configuración de nuestro curso. Clicamos ahí y vemos una ficha donde nos indica los datos de nuestro curso. En este caso, o nombre completo, curso 0 de Xosé Luis Barreiro. Aquí podría cambiarle o nombre, pues poner curso de matemáticas, o un curso de lengua castelá, o un curso de educación física, o que sea. En este caso, para identificarlos en estas actividades, tenemos cada uno asignado un número de curso. Curso 0,
O nome curto, curso cero, pois vai ser o que nos salga despois en esta barra de navegación que se chama migas de pan, porque según imos entrando van quedando aí as migas, vale? E este texto pois é o que vai a sair en esta parte superior do Moodle. Ben, está a categoría onde temos aloxado, cando empeza, cando acaba, etc. Pero o que vou a buscar agora, aparte de toda esta información, sigo baixando e hai unha opción pola cal vamos a empezar. Formato do curso. En formato do curso abrimos este desplegable e podemos ver como o formato que ven por defecto é un formato semanal, que era esa vista que víades que empezaba de unha fecha a outra e cada tema, cada grupo é unha semana. Ben, se isto non nos convence e non nos vai a convencer, en este caso vamos a ir a formato de temas. Vedes que hai moitas opcións. Vale, eu vos recomendo empezar con formato de temas. A medida que despois vayamos tendo xa moitas prácticas nos cursos de Moodle, podemos utilizar outros formatos. Pero en este caso, o máis sinxelo é empezar con formato de temas. Clicamos en formato de temas. Vale, aí xa fixo algúns cambios. É dicir, vemos que se actualizou a pantalla. E deixámolo aí. E dámoslle abaixo de todo o botón azul que dice guardar e volver, para guardar os cambios e volver ao noso curso. E sabemos agora que a estrutura do noso curso é algo diferente, non? É dicir, onde antes aparecían semanas, é dicir, cada unha destas rayas nos separa un bloque de contidos para estruturar o noso curso, pero en vez de estar estruturado en semanas, de unha fecha a unha fecha fixa, está por temas. Por defecto, veñen deste 10 temas, vale? Pero iso tamén o podemos despois personalizar, engadindo ou quitando temas. En este caso, vamos xa a tratar de facer unha edición do curso e axustar os temas que nos interesan. Vamos a activar a edición se é diferente de editar a configuración. Vemos que editar a edición tamén o temos no bloque lateral esquerdo de administración do curso. A segunda das opcións é activar a edición para empezar xa a editar os contidos do noso curso. E tamén temos este botón sempre na parte superior dereita, aí moi disponible, porque é algo que vamos utilizar habitualmente para editar os contidos que queremos ter no noso curso. Clicamos aí para ver que aspecto colle. E aquí é onde imos a traballar moito nos próximos vídeos, nas próximas actividades. Como vedes agora, cada un dos temas, vale, aparécenlle unha serie de opcións, unhas flechiñas de arriba a baixo, dereita a esquerda, que nos permitirá arrastrar e movelo para ordenalo na orde correspondente. Ora mesmo non vai ter moito efecto, porque como están baleiros, inda que o dezo suba para arriba e o deixe subir, pois vos volve outra vez a reordenar. É dicir, o 9 vai estar sempre ante o 10. Pero o que si podo facer é editar e, por exemplo, eliminar o tema 10. Entonces, o que vou facer é quedarme solo con un curso con 9 temas. Vamos ir eliminando temas hasta quedarnos con 5, vale? Porque despois, máis para adiante, se necesitamos engadir novos temas ao noso curso, porque nos quedamos curtos, pois vedes que aquí abaixo ten tamén unha opción para engadir novos temas. Entonces, engadiríamos pois o 10, 11, 12, os que fixeran falta. Vamos a deixar a estrutura do noso curso solo, como digo, con 5 temas. Entonces, temos que ir eliminando tema a tema, o 9, o 8, elimina o tema, o 7, o 6. E deixamos aí a estrutura preparada do noso curso con 5 apartados, 5 temas. Vale. Desactivo a edición. E hasta aquí esta primeira práctica. Ben, pois este será o obxectivo deste primeiro bloque, vale? Solo entrar, saber cambiar o contrasinal e preparar o voso curso para que quede con este aspecto. Aspecto de temas e con solo 5 temas. Ben, como vedes, é bastante sinxelo. Unha vez que o teñades, o que tedes que facer é sacar unha captura de pantalla, unha imaxe deste
de como queda o vosso curso, procurade que se vexa o nome, vale, que se vexa o vosso nome e como quedan os cinco temas, e me subide esa tarefa ao aula virtual. Moi ben, espero que sexa doado e que o pasedes ben. Chao.